Una ecuación diferencial es una ecuación en la que intervienen derivadas de una o más funciones desconocidas. Dependiendo del número de variables independientes respecto a las que se derivan, las ecuaciones diferenciales se dividen en ecuaciones diferenciales ordinarias. Son todas aquellas en las que solo poseen una variable independiente, mientras que las derivadas parciales son todas aquellas que están derivadas con respecto a dos o más variables. Las ecuaciones diferenciales de primer orden son aplicables en diferentes áreas o ciencias, tales como la química, la biología, la mecánica o la física, etc. En nuestro caso, la aplicaremos a la física, resolviendo problemas de caída libre con fuerza de rozamiento. Para ello debemos recordar lo siguiente. Los métodos usados. Para resolver las ecuaciones diferenciales que vamos a utilizar para la fuerza de rozamiento, necesitamos recordar cómo resolver las ecuaciones de variables separadas. Estas son ecuaciones que van derivadas de respecto a y con x, las ecuaciones de variables separables. Son dadas por la siguiente forma, en donde al despegar las variables nos queda separada en dos funciones, una con respecto a y y la otra con respecto a x. Y aplicando las integrales a cada uno, nos queda la evaluación de su respuesta, quedando así una ecuación por variables separables. El otro método utilizado son las ecuaciones diferenciales lineales, representada de esta manera. Para ello necesitamos un factor de integración para poder resolverla. Ese factor de integración lo encontramos con u de x, donde tomamos el p de x y lo resolvemos en una integral, la cual estará elevada en e. Esta respuesta aquí la traemos y la multiplicamos por toda la ecuación, quedando así este resultado, en el que tenemos una derivada de u de x con y con respecto a x igualada a mu de x por q de x. Después de ser integradas las dos, vamos a quedar con un resultado de la siguiente manera, el cual nos da la respuesta a la ecuación diferencial. Procedemos a derivar.
propuestas de ahora que tenemos aquí, tratemos de resolverlas para poder la siguiente palabra. Una nueva ecuación.
por DT, llevando la onda integral para que este sea como L separado, respecto a L separado. Se hace nuevamente la misma integración, haciendo U todo lo que está dentro del paréntesis. En este caso no puede ser el coeficiente, ya que están dividiendo a un denominador. Se tiene que tu U nueva va a ser igual a G más B, V y E. Y tu derivada nueva va a ser igual a B, D, V, Y. Porque G, la derivada es 0, ya que es una constante, un coeficiente numérico de V y E. Se hace que 1 sobre B va a ser 1 de U sobre D, V y E. Esto de acá se lleva a la ecuación que 1 sobre B va a ser igual al logaritmo natural de U, que viene siendo G más B, V, Y, igual a la derivada de T, que viene siendo T. Por lo tanto, estas son nuestras nuevas dos ecuaciones diferenciales que nos van a llevar a la resolución de, para buscar tiempo en velocidad constante, teniendo un parámetro, ya que B es un parámetro, T es el tiempo, y pues G es gravedad, como ya se sabía, y Vx y Vy son las velocidades en los ejes. Entonces, a partir de aquí se pueden tener nuevas respuestas de las ecuaciones diferenciales. Bueno, continuando con el ejemplo de fuerza de rozamiento, tenemos un ejemplo donde dice que un paracaidista tiene una masa de 80 kilogramos y experimenta a los 10 segundos una fuerza de fricción de 15 U. Reemplazamos en la ecuación que dice donde dv sobre dt más la coeficiente de fricción entre la masa igual a menos la gravedad. En esta primera parte reemplazamos lo que era el coeficiente de fricción y la masa. Acá simplificamos, nos da 3 sobre 16. Como una ecuación lineal buscamos el factor de integración. Aplicamos que es igual a la integral del p de x por dt. Aplicamos la integración. Y ese factor de integración lo multiplicamos por toda la ecuación. Después de multiplicar todo por la ecuación, todo por el factor de integración, pasamos a aplicar la integral de ambos lados de la ecuación. Nos da este resultado. Despejando y simplificando lo que había que simplificar, nos queda que V es igual a menos 16 sobre 3G más la constante por E a la menos 3T sobre 16. No nos da el problema de valor inicial, pero nosotros podemos utilizar que cuando el tiempo es cero, la velocidad es cero. Y lo repasamos aquí en la ecuación que sería ahí. Sobre 16 sobre 3. Para allá. Aquí nos da 1 y reemplazando sería que 16 sobre 3 es igual a c. Reemplazamos la cerca en la ecuación principal. Como vemos, podemos aplicar factor común. Así que esta sería la solución. Pero el problema no termina ahí porque no. Dicen que cuando pasan 10 segundos, ¿cuánto sería el...
reemplazando cuando v tenemos la respuesta. Lo que hicimos aquí fue reemplazar el T a los 10 segundos en la ecuación principal, en la ecuación general, y ahí tenemos 3 por 10 serían los 30, y así, aquí simplificamos 15, 30 entre 2 y 16 entre 2. Resolviendo la ecuación, la nota que la velocidad es 44.25. Diferenciales. Tenemos que se aplica una fuerza de 40 N a un bloque de cobre sobre una superficie de acero que su coeficiente de fricción es 0.36 y la masa del bloque es de 5 kilogramos. Lo primero que nos piden en la ecuación es determinar V de T cuando V evaluado en 1 es igual a 1 metro sobre segundo. Y la otra parte que nos pide es en qué tiempo la velocidad llega a 5 metros sobre segundo. Aplicando las ecuaciones de la física, tenemos que fuerza de inercia es igual a la fuerza aplicada menos la fuerza de rozamiento. Donde tenemos que la fuerza de inercia es igual a la masa por la aceleración y la fuerza aplicada menos la fuerza de rozamiento, que es mu sub k por la normal. Entonces, tenemos que la masa por la aceleración es igual a la fuerza aplicada menos la fuerza de rozamiento, donde dice que es mu sub k y la normal es masa por gravedad. Despejando la aceleración, tenemos que A es igual a la fuerza aplicada entre la masa menos mu sub k por la gravedad. Reemplazando los valores que nos da el problema, tenemos que A es igual a la fuerza aplicada, que es 40 N, entre la masa, que es de 5 kilogramos, menos el coeficiente de fricción, que es 0.36, por la gravedad, que es 9.81. Resolviendo los cálculos, tenemos que la aceleración es igual a 4.47 metros sobre segundo cuadrado. Y como sabemos que la aceleración la aceleración es igual a delta V entre delta T. Dice, tenemos que delta T
delta V entre delta T es igual a 4.47 metros sobre segundo cuadrado entonces integra esto se resuelve por variables separables tenemos que delta V es igual a 4.47 metros sobre segundo cuadrado delta T integramos en ambas partes la integral de delta V es igual a 4.47 metros sobre segundo cuadrado integral de delta T. Entonces tenemos que la integral de delta V es igual a V a 4.47 metros sobre segundo cuadrado T más C. Aplicando las condiciones iniciales de la ecuación, cuando V sub 1 es igual a un metro sobre segundo, tenemos que V sub D vale 1 es igual a 4.47 metros sobre segundo cuadrado por un segundo más C y es igual a 4.47 T menos 3.47. Despejando T, tenemos que T es igual a 5 más 3.47 entre 4.47. Entonces tenemos que el tiempo es igual a 1.895 segundos.